Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, entonces hoy damos la bienvenida a nuestro sexto encuentro del proyecto colectivo Ululú, Sabogona, Canto y Legado. Recordamos que son ocho clases, de las cuales hoy es la sexta. Y el día, todavía está por confirmar, pero creo que el día 23 de marzo sería nuestro santoral, el día de nuestro encuentro en la parte del lugar, todavía también lo estamos definiendo, pero sería el 23 de marzo. De igual forma le damos la bienvenida, Colectivo Ululú, Secretaría de Artes y Alcaldía Local de Bogotá le da la bienvenida a nuestro sexto encuentro, para lo cual le damos el tiempo para al profesor Jason. Muy buenas tardes para todos y para todas. Espero que estén muy bien. ¿Sí me están escuchando, compañera anfitriona? Sí, señor. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a este hermoso taller que vamos a tener el día de hoy. Hoy va a ser, digamos, sí, estoy escuchando. Hoy es un poco diferente porque hoy las temáticas son prácticamente para repasar lo que ya hemos venido adelantando en los talleres anteriores. Entonces, nada, darle la bienvenida nuevamente y vamos a empezar. Maestra Nacha y maestra Celia, con una canción que empezamos el primer día de los talleres. Entonces, si gustan unirse también a este coro, a esta canción, lo pueden hacer desde allá. Y vamos a cantar la canción insignia de la familia Sabogona. Entonces, la canción insignia de la familia Sabogona, como lo dice también ahí, es A Mi Familia. Entonces, maestra Celia, le cedo el turno para que deleite aquí a los compañeros y compañeras que ya están vinculados a esta canción. Muy buenas tardes para todas y todos. Dios bendiciendo estos momentos de aprender, estos momentos de compartir y bueno, de volvernos a encontrar respirando, gracias a Dios y a nuestros ancestros y ancestras, pidiéndole permiso por todo eso que cada día en nuestro camino nos colocan, esas palabras de sanación, esa palabra de actitud y de fortalecimiento. Entonces vamos a iniciar, maestro, maestra, con la canción A Mi Familia. Y dice, a mi familia, que la cuide Dios, yo siempre le pido que le dé su bendición. A mi familia, que la cuide Dios, yo siempre le pido que le dé su bendición. A mi familia la amo y la quiero con atención. Si algo a ella le pasa, si me rompe el corazón. A mi familia, que la quiero yo. Yo siempre le pido que le dé su bendición. A
mi familia, que la pide Dios. Los ofrecidos, los bendición, mi hijo y mi cuyo que hecho, yo las traigo en el alma y la llevo en mi pensamiento. Soy a mi familia, que la cuide Dios. Yo siempre le pido que le traiga su bendición a mi familia, que la cuide Dios. Yo siempre le pido que le traiga su bendición a mi familia, que vaya mi abuela que pasaba. A mi padre yo le debo el honor de mi palabra, a mi familia, que le cuide Dios. Yo siempre le pido que le traiga su bendición a mi familia, que la cuide Dios. Yo siempre le pido que le traiga su bendición. Y ay, qué pena, yo no sé si será en mi teléfono, pero se oye entrecortado. Bueno, y así como tenemos esta canción, que es uno de los íconos de la familia Sahuagona, hemos venido construyendo otras que también hacen parte de la familia Sahuagona y que las podemos ir recordando. Hay unas que están grabadas en YouTube, hay otras que están en los cancionarios, y la idea de esta versión es seguir fortaleciendo este proceso de Sahuagona. Y de aquí vamos a elaborar un cancionario también, teniendo en cuenta estas letras que hemos venido componiendo a lo largo de estos 5 talleres anteriores. Hemos compuesto 5 canciones. No sé si lo recuerdan. La primera canción se llamó Mi canalete roncador. La segunda canción se llamó El niño lloraba. La tercera canción se llamó Mi mamá. La cuarta canción titula A mi madre. Y tenemos una última canción que de pronto a mí hasta me gustaría, a ver si pudiéramos colocar un nombre, maestra Nacha y maestra Celia, sí, que lo digan las mismas personas que están participando en estos encuentros, ¿sí? Entonces sería muy bueno que, así como le hemos venido colocando el título a las canciones nosotros, ustedes también desde allá puedan ayudarnos colocando el título a esta canción que vamos a tener el día de hoy. Con la temática que hicimos la vez pasada, que fue la temática de tu cumpleaños o del cumpleaños. Sí. ¿Sí? Entonces, pues sería bueno
que pudiéramos colocar desde la virtualidad el sí. título a esta canción. Nosotros voy a compartirles acá la canción para que la tengan. Voy a tomar una foto y se las voy a enviar inmediatamente. Ajá. Ahí pueden ir verificando en el grupo Bululú. Ahí ya les acabo de enviar la canción. Ya tiene un título. Ese título lo hemos puesto de manera preliminar, pero la idea es que podamos entre todos y todas colocar un título para esta canción. Maestra Nace y Maestra Celia. Sí. Bueno. De todas maneras, sí, profe, es muy importante que desde la virtualidad las compañeras y los compañeros le pongan el título a la canción, porque esta canción es la que, mejor dicho, va a sonar en todos los espacios, en respectivas ocasiones, mejor dicho, va a ser igualita a mi familia. Porque es una canción que se va a cantar en momentos muy especiales, que son nuestros cumpleaños, de todos y de todas. Así que esta es una canción que se va a escuchar a nivel mundial. Así que por eso queremos darles como esta oportunidad de que sea el título que ustedes coloquen. ¿Listo? Entonces, eso es algo que ya lo tenemos acá como hablado, para que las personas puedan colocar el título de esta canción. Un mensaje muy bonito puede ser que le nazca a cualquiera de las o los participantes. Ay, sí, maestra, como buena compositora y compositores que tenemos en este taller, ya hoy 5, ¿no? Hoy sí. Ya 5 talleres. Hoy es el sexto. El sexto, imagínense, sí. Ya estamos ya finalizando. Entonces, queremos escuchar también que una persona se pongan de acuerdo y digamos, después de leerla, ¿a dónde creían que quede el título? ¿Ya? ¿En qué estrofa sería la del título de esa canción? No. Entonces, ¿quién se anima? Es solo el título, porque el coro ya lo tenemos. El título de la canción. Entonces, ¿se bueno, lee o...? Mientras tanto, vamos a darle el agradecimiento por la participación y la puntualidad. Aquí algunas personas. Aquí está Daniel Fandiño, Sonia Tenorio, está Roger Angarita. También está las personas que están a través del colectivo Bululú, Yurani Ariza. También está Luz Vieris Tordesilla. Por acá tenemos a Yesenia Poloche. Tenemos a Lina María Vanguera, a Carmen Duarte, Giovanni Poloche, Andrés Puerto, Lida Vanguera Filoteo, Luz Marina Tenorio. Tenemos por acá también a María Orjuela. Tenemos a Yaret Rodríguez, Cristian también está por acá. Por acá tenemos a Berta Rey, Karen Colorado. Tenemos a alguien que dice Cristian Perreo. Y bueno, a todas las otras personas que de pronto se me pasaron. Les damos la cordial bienvenida para este taller y desde otra llamada que también tenemos acá, no se puede conectar a través
no se puede conectar a través de la aplicación porque se le dificulta. Tenemos a mi tía que está por acá, Zeneida Hurtado Vanguera. Bueno, entonces a todos un saludo muy especial. Maestra Nasha y maestra Celia. Ajá. Yo voy a saltarme un poco el protocolo que habíamos creado antes de la actividad. Y les tengo acá, porque es que habíamos dicho que primero íbamos a hacer la canción de la temática. Pero teniendo en cuenta de que le estamos dando también la oportunidad a los participantes y las participantes de que nos ayuden a colocar el título de la canción, ¿sí? Sabemos que hay algunas canciones, como por ejemplo la de Diomedes Díaz, que dice tu cumpleaños. Sí. Hay otra canción del grupo Canalón de Timbiquí, que titula Feliz cumpleaños. Hay otra canción que fue la que escuchamos la vez pasada del grupo Socavón de Timbiquí, dice cumpleaños. Sí. Y así hay muchas otras de otros géneros musicales. Pero entonces queremos que ustedes pues nos ayuden con un título para esta canción. Entonces voy a dar un ejemplo. El día de tu cumpleaños, no sé. Feliz cumpleaños. Felicidades en tu día. Algo así para que lo vayamos pensando y le demos un título a nuestra canción. Pero por lo pronto, vamos a escuchar, mientras tanto, vamos a ensayar la primera canción que creamos en este proceso, en estos talleres. Estoy cumpliendo ahí. Como darles a entender un poquito que lo que no queremos posiblemente es que quede el nombre que tienen las otras canciones, sí, que ya tienen sus autores, ¿no? ¿Eso es? Exactamente, okay, maestra. Hay que tener en cuenta que como es una canción que ya, unos títulos que están muy sonados, nosotros debemos colocar algo inédito, es decir, algo propio. Y en ese sentido, vamos a colocar títulos de canción que no se encuentren en internet. Vamos a que por favor, las personas que vayan pensando, escriban ahí en el chat cómo les gustaría que se llamara la canción. Podríamos colocar, a mí me gustaría que la canción se llamara tal. ¿Listo? Vamos escribiendo por ahí mientras tanto. Las técnicas vocales, recordarles las técnicas vocales al momento de cantar o para la preparación cuando vamos a cantar, ¿cierto? Entonces, como les decía la vez pasada, es necesario que tengamos una postura relajada, ¿sí? Una postura que nos sintamos cómodos. Voy a recordar las tres técnicas que se pueden utilizar de manera convencional para el canto. Entonces, la primera es la postura, ¿sí? Entonces, les decía que la postura, preferiblemente, nosotros al momento de ir a cantar estemos de pie. Acá lo estamos haciendo sentados porque pues el espacio no nos da para estar movilizándonos para un lado y otro. Entonces, primero hay que estar en una postura adecuada. Estar de pie es muy importante, ¿sí? Estar de pie mirando al frente, preferiblemente con nuestro mentón un poco inclinado hacia arriba. ¿Sí? Entonces, es muy importante que el mentón esté al frente. No podemos estar mirando todo el tiempo hacia el micrófono porque pues eso nos baja un poco la calidad del canto. Y hay que estar con la mirada interactuando con el público cuando estemos cantando. Porque es que nosotros, está bien, durante estamos aprendiendo, estamos
o durante estamos nosotros cantando, cantamos para nosotros mismos, pero la mayoría del tiempo, en este caso que nosotros estamos acá, estamos aprendiendo a cantar para el público, para otras personas, ¿cierto? Entonces, es bueno estar interactuando con el público, con la mirada, con la voz, con el cuerpo. ¿Sí? La postura, como les digo, es muy importante. Una postura relajada, una postura que nos sintamos cómodos y que nos sintamos bien. Lo segundo es la pronunciación de las palabras. Es muy importante que nosotros pronunciemos las palabras bien. Que si vamos a pronunciar la A, pronunciemos la letra A o la vocal A. Si vamos a pronunciar la letra L, que la pronunciemos bien. Es decir, si vamos a pronunciar la, que se nos note que estamos pronunciando la. La, le, li, lo, lu. ¿Sí? Es muy importante la pronunciación para que no se nos confunda con otras palabras o con otras letras. ¿Listo? Lo tercero es muy importante y es la respiración. Es algo que lo dijimos la vez pasada, pero la respiración es muy importante al momento de nosotros ir a cantar. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros, si no guardamos la respiración, a veces se nos van muy rápido las notas. ¿Sí? No podemos alargar. Entonces tenemos que hacer, uno, una respiración que sea profunda. Es decir, que la respiración abarque o que se profundice bien en nuestros pulmones, ¿sí? Y que la podamos sostener con el diafragma. A medida que nosotros vamos cantando, vamos sosteniendo la nota, nuestra barriga, nuestro estómago, va aumentando de tamaño. Eso quiere decir que estamos utilizando el diafragma para cantar. Pero si nuestro estómago, en vez de ir aumentando, se va disminuyendo, quiere decir que no estamos haciendo el ejercicio bien de la respiración. Uno, respiración profunda, y dos, utilizar el diafragma con la respiración. ¿Listo? Entonces, es muy importante. Y ahora sí pasamos al canto, maestra Nacha y maestra Celia, y es con la primera canción. Ok. Quiero que la tengan por ahí, porque ya se las habíamos enviado al grupo. Si la pueden proyectar también sería bueno, la primera canción, para que nuestros participantes la vayan leyendo. Y dice así: canalete de chachajo, canalete roncador. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Canalete de chachajo, canalete roncador. Ronca mi canaletico, ronca mi canaleto. En un trillo en canoa navego ríos y mares. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Jugando en el litoral voy mirando los paisajes. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. No me acerco a la orilla, llevo el corazón quieto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. No me acerco a la orilla, llevo el corazón quieto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Este río tan hermoso siempre guarda mi secreto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Este río tan hermoso siempre guarda mi secreto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto.
busca mi canaletico, busca mi canaletico, busca mi canaletico, busca mi canaletico. Estas aguas sagradas donde vivo trabajando, busca mi canaletico, busca mi canaletico. Estas aguas sagradas donde vivo trabajando, busca mi canaletico, busca mi canaletico. Al lado de mi pocillo, mi canal es de roncando. Busca mi canal chico, busca mi canal listo. Al lado de mi pocillo, mi canal es de roncando. Busca mi canal chico, busca mi canal listo. Escuchen ese sonido que de lo lejos se acerca. Busca mi canal chico, busca mi canal listo. Escuchen ese sonido que de lo lejos se acerca. Jugar mi canal de chico, jugar mi canal de chico. Este es mi canal de chico que viene de mar afuera. Jugar mi canal de chico. Mi canaletico, de mi canaletico que viene de mar afuera. Juga mi canaletico, mi canaletico, juga mi canaletico, mi canaletico, juga mi canaletico, mi canaletico, juga mi canaletico, juga mi canaletico. Mi canal es disco, mi canal de todo, mi canal de disco, mi canal de todo, mi canal de disco, mi canal de disco, mi canal de disco, mi canal de todo. Yo llego a tu disco, mi canal de todo. Entonces, nuestra primera canción, Canalete de Chachajo. Entonces, vamos a escuchar dos personas de la virtualidad. Una que lleve la letra y otra que lleve el coro. Una persona que lleve la letra y otra persona que lleve el coro. Así que vamos a ver quiénes se lanzan primero, libre de escoger desde acá. ¿Quiénes? Por ahí está con la mano alzada una persona. ¿Quién más? ¿Quién más? Una que lleve el coro y otra que lleve el resto de la canción. Aquí para recordarle a la compañera Karen Colorado que ya no estamos buscando como la estrofa para componer, sino el título. Un título que diga como, qué sé, festeando en familia. Algo que se nos ocurra que nos suene bonito, ¿listo? Es el título, ya no más estrofa. ¿Listo, Karen? Muchas gracias. Sí, señora, sino que yo envié como que varios títulos, no una estrofa. Ah, ok, lo entendimos mal. Como, sí, festejando contigo, deseo de alegría. Un año más de vida, brindando por ti, la fiesta de tu cumpleaños, momento inolvidable, brillando en tu día. Ah, sí, son títulos. Qué pena, Karin, disculpa. Muchas gracias, Karin.
Sí, señor, sí, señora. Aprovechando que Karen está allí, ¿cierto? Y que está bastante activa, aquí está otra compañera. Alguien que está conectado por Cristian Perreo, creo que es. Cristian Perreo. Entonces vamos a aprovechar a ellas dos, una que está con la mano alzada y Karen también, entonces para que canten por favor la canción que acabamos de cantar nosotros acá, una con el coro y la otra con las estrofas. Yo canto el coro. Listo. Creo que es la señora Evelina que está conectada, ¿cierto? Evelina, que el hijo tiene como nombre artístico Cristian Perreo. Evelina la una, Evelina la dos, rápidamente. Escúchenme, por favor, no tengo las canciones porque este teléfono no es mío. Vamos a enviarle ya mismo una foto de la canción. Aunque las compañeras también nos las van a ayudar a proyectar ahí para que la vayan mirando. Pero ya mismo vamos a enviarle una foto. Eso no es problema. Compromiso. Este teléfono no debe nada. Límpielo bien, límpielo. Póngase los lentes. Ah, sí, eso es compromiso. Póngase los lentes. Vamos por ese premio, vamos por ese premio. Bueno, mientras la señora Evelina está limpiando el celular, ¿qué otro? ¿Cuál otra persona quisiera como tirarse al ruedo a vocalizar esta canción y Karen contesta el coro? A ver quién se le mide. Lina María Vanguera está por ahí. Sí, estoy, pero estoy por la calle. Ah, se va a quedar sin premio. Ya estoy participando. No, profe. Ahí ya viene Belina. ¿Belina viene o no viene? Ah, bueno, no sé. Ya voy, que no puedo abrir bien la cámara. Ya va. Ah, ok. La letra, ya va. Ya va. Otro. Mientras ella va, otro. Porque... Bueno, entonces vamos con Luz. Bueno, profe, yo. Es, o sea, ¿quién va a cantar el coro? La otra persona, ¿cierto? Sí. Usted lee las estrofas y ella canta el coro. Una pregunta. Pero allí en la letra no es al coro. El coro es la... El coro está en esta parte que dice canalete de chachajo, canalete roncador. Boga mi canaletico. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Listo, gracias. Sí. El coro es boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Ahí lo enviamos nuevamente. Sí, señor. En el grupo. Listo, Luz. Bueno, entonces ahí voy a empezar así. Canalete de chachajo, canalete roncador. Canalete de chachajo, canalete roncador. Boga mi canal. ¿Señor? ¿Cómo es que? Karen, usted va a contestar, boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Eso es lo que usted va a contestar. ¿Pero es después de cada estrofa o intermediario? Ella acabó de decir canalete de chachajo, canalete roncador. Usted contesta, ajá, boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Sí, señora. Vale. Vuelvo otra vez. Listo, vamos. Sí se puede, sí se puede. Canalete roncador,
canalete de chachajo, canalete roncador. Ronca mi canaletico, boca mi canaleto. Dos veces. ¿Dos veces? Sí. Para que se escuche bien. Primero boca. Ronca mi canaletico, boca mi canaleto. Primero es boca y después roncar. Sigo la otra estrofa. En potrillos en canoas navega. En potrillos en canoa navego ríos y mares. En potrillos en canoa navego ríos y mares. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Bogando en el litoral, voy caminando, voy mirando los paisajes. Bogando en el litoral, voy mirando los paisajes. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Cuando me acerco a la orilla, llevo el corazón inquieto. Cuando me acerco a la orilla, llevo el corazón inquieto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Este río tan hermoso siempre guarda mis secretos. Este río tan hermoso siempre guarda mis secretos. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. En estas aguas sagradas donde vivo trabajando. En estas aguas sagradas donde vivo trabajando. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Profe, ¿seguimos o paramos? Seguimos, seguimos. Seguimos porque va súper. Okay. Al lado de mi potrillo, mi canalete roncando. Al lado de mi potrillo, mi canalete roncando. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Escuchen este sonido que de lejos se acerca. Escuchen este sonido que de lejos se acerca. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Ese es mi canaletico que viene de mar afuera. Ese es mi canaletico que viene de mar afuera. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Cuando yo llego a Tumaco, me voy para los manglares. Cuando yo llego a Tumaco, me voy para los manglares. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Agarro mi canalete, bogando curo mis males. Agarro mi canalete, bogando curo mis males. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Gracias, gracias. Listo. Muy bien. Salió esta. Ah, bueno, eso está muy bien. Vamos a ver si de pronto hay otra persona. Otras dos personas. Ay, que no se arriesguen. A ver. La señora Evelina, que la habíamos... Ya limpió el celular. Por supuesto. ¿Y cuál sería la que canta el coro? Y por otra aquí, que quiera cantar el coro, ¿no? A ver si de pronto hoy sí, hoy nos acompaña la señora Julia. Yo canto el coro.
No, usted canta la letra. Y la señora Julia, si puede ayudarnos. Yo lo veo bien. Con el coro. U otra persona. A ver, ya. Es que no podía abrir el... Como trabajo desde el celular, me cuesta trabajo leer y todo. Ah, bueno, sí, señora. Muestre a ver la letra. Ya. A ver. A ver, yo tengo una pregunta. ¿Qué es un canalete? Ay, no hay uno por ahí. De pronto no estaba en el momento que se habló de... ¿Quién del canalete? ¿Preguntó la señora Julia? Sí. No estuvo en la clase del canalete, ya se lo vamos a mostrar. Se lo vamos a presentar en vivo y en directo. Para que conozca. Me tocó abrir acá porque... El canalete es el remo que se boga en los ríos y en los mares. En el Pacífico lo llamamos canalete, ¿no? De pronto en otras comunidades, en la costa norte la llaman posiblemente de otro nombre, creo que remo que lo llaman, pero de nosotros se llama canalete. Es un medio de transporte. Es un medio de transporte donde uno se embarca en la canoa o en el potrillo o en la champa o en donde, como se quiera mencionar, y con el canalete va bogando o va remando, como nosotros en el Pacífico lo hablamos bogando. Sí. Tenía muchas preguntas. Ya se le enseña el canalete. Entonces, bueno, muchas gracias, aprendidos. Estoy lista. Como lo dijo la maestra Celia y la maestra Nacha, en los territorios del Pacífico o en algunos territorios donde es río y hay mar, no hay medio de transporte, sino solamente a través del río, y uno se embarca en el potrillo o en la lancha para irse de un lado a otro. Entonces, allá se utiliza este elemento artesanal. Este elemento de la artesanía propia de la comunidad afro en el Pacífico colombiano y se llama canalete. En algunos lugares lo llaman remo, ¿sí? Entonces, este es el canalete. Bueno, yo les agradezco porque aprendí dos palabras nuevas, que es canalete y bogar, porque yo tenía que ser bogar, pero no me ha quedado tiempo de buscar en el diccionario, entonces... Entonces, cuando la persona va haciendo el ejercicio así, ¿cierto? En el agua, esto se llama bogar. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Para poder que el potrillo ande. O la canoa, o como la quieran llamar, o la champa. O sea, aquí nos para el próximo taller vamos a buscar un video que les va para proyectarlo y ahí van a mirar y para que tengan esa concepción más clara cómo es, para que miden el río y cómo van bogando en el potrillo, el canalete, la banqueta, el sombrero, todo el instrumento que se utiliza en el medio de transporte allá en el Pacífico. Entonces ahí lo van a ver. Bueno, entonces vamos. Bueno, entonces la señora Evelina, por favor, continúa, y la señora Julia. Bueno, vamos a buscar la letra nuevamente. Pero... Una pregunta, ¿yo le doy al coro o a qué? Usted va entonando las estrofas y la señora Julia va con el coro. Entonces regáleme nuevamente la melodía, porque es que a mí se me pierde. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Ah, es ese pedacito nada más, ¿listo? Sí, señora. Listo, boga. Bueno, vamos a ver si puedo. Que se suene, pues. ¿Comienzo yo? Sí, sí, señor. La letra de chacha. Atrás de la garganta.
Canalete de chachao, canalete roncador. Canalete de chachao, canalete roncador. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Boga mi canaletico, ronca mi canaleto. Ese es el coro que tiene que hacer. Eve, ese es el coro que tiene que contestar la señora Julia. Sí, eso lo quería cantar. Puesto. Oga, mi canaletico, usted solo va a decir canalete de chachá o canalete roncador. Y ella va a decir canaletico, ronca mi canaletón. Ah, bueno, la listo. La primera parte la hace usted y el coro lo hace ella. Ah, bueno, listo. Canalete de chachá o canalete roncador. Canalete de chachao, canalete roncador. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. En potrillo y en canoa voy, en potrillo y en canoa navego ríos y mares. En potrillo y en canoa navego ríos y mares. Bogando en mi litoral, voy mirando los paisajes. Bogando en mi litoral, voy mirando los paisajes. Ah, no me dejo cantar. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Cuando me acerco a la orilla, llevo corazón inquieto, cuando me acerco a la orilla llevo el corazón inquieto. En este río tan hermoso siempre guardo mi secreto. En este río tan hermoso siempre guardo mi secreto. Eve, tiene que dejar que conteste la señora. Usted solo va a decir una parte y ella va a contestar. ¿Listo? Yo lo tengo claro. Yo lo tengo claro. Cada que dice, lo que pasa pues que como ella empieza primero, entonces pues yo la dejo que cante porque. Sí. Entonces mire. Ya entiendo. Es parte por parte. Vamos a hacerlo aquí para que también Evelina lo tenga claro. En potrillo, en canoa, navego ríos y mares. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Bogando en el litoral, voy mirando los paisajes. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Eso. Ah, ya. Ahora sí, desde el comienzo, por favor, desde el comienzo. Ay, no, Jason, yo me estaba viendo la garganta, tanto cantar. Hágale. Canalete de chachao, canalete roncador. Canalete de chachao, canalete roncador. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. En potrillo y en canoa navego ríos y mares. En potrillo y en canoa navego ríos y mares. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Jugando en mi litoral, voy mirando los paisajes. Jugando en mi litoral, voy mirando los paisajes. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Cuando me acerco a la orilla, llevo el corazón inquieto. Cuando me acerco a la orilla, llevo el corazón inquieto. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Este río tan hermoso siempre guarda mi secreto. Este río tan hermoso siempre guarda mi secreto. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón.
Estas aguas tan sagradas donde vivo trabajando. Estas aguas tan sagradas donde vivo trabajando. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Al lado de mi potrillo, mi canalete roncando. Al lado de mi potrillo, mi canalete roncando. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Escuchen ese sonido que de lejos ya se acerca. Escuchen ese sonido que de lejos ya se acerca. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Ese es mi canaletico que viene de mar afuera. Este es mi canaletico que viene de mar afuera. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Cuando llego a Tumaco me voy para los manglares. Cuando llego a Tumaco me voy para los manglares. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Agarro mi canalete, voy curando mis males. Agarro mi canalete, bogando, curo mis males. Agarro mi canalete, bogando, curo mis males. Boga mi canaletico, ronca mi canaletón. Boga mi canaletico. Boga mi canaletico, roca mi canaleto. ¡Oye! Gracias. Muy bien. Doña Julia, señora Julia y Evelina, muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿A usted? A ustedes por esa oportunidad de divertirnos. No, muy bien, muy bien. Hemos estado escuchando aquí muy bien. A los dos grupos que han pasado, de verdad maravilloso. Ya pasamos de una canción. El día de hoy vamos a ensayar tres canciones. Vamos a ensayar la segunda canción. La segunda canción, ¿cómo se llama? Maestra Nacha, la segunda canción, ¿cómo se llama? El niño lloraba. Ok, el niño lloraba. Entonces, el niño lloraba. Acá les vamos a hacer la primera parte, así como lo hicimos al comienzo, y luego vamos a pasar allá con ustedes. En el grupo también acabé de enviar esta letra en una fotografía para que la puedan abrir. Entonces, el niño lloraba. María lavaba San José tendía. Pues, María lavaba San José tendía. María lavaba San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. María lavaba San José tendía. María lavaba San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. Codena y María le dio. Codena y María le dio. Lo llevó a la cuna y dormido quedó. Lo llevó a la cuna y dormido quedó. Lo llevó a la cuna y dormido quedó. María lavaba San José tendía. María lavaba San José tendía. Yo lloraba porque hambre tenía. Yo lloraba. San José su padre, su hijo arrulló. San José su padre, su hijo arrulló. Se serenata comprando al por Dios. Se serenata comprando al por Dios. María la lavaba, San José tendía. María la lavaba, San José tendía. Yo lloraba.
hambre tenía, el niño cuyo estaba, que hambre tenía, María. José tendría, María lavaba, José tendría, niño lloraba, que hambre tenía, niño lloraba, que hambre tenía, inteligente, nacido en el campo, niño inteligente, nacido en el campo, hijo de Dios, estaba soñando, hijo de Dios, estaba soñando, María lavaba, José tendría, María lavaba, José tendría, niño lloraba, porque hambre tenía, el niño lloraba, porque hambre tenía, cuando despertó, vio sus amigos, cuando despertó, vio sus amigos, todos jugaban como patrocito, y todos lloraban como patrocito, y todos jugaban como patrocito, María lavaba, José tendría, María lavaba, José tendría, el niño lloraba, hambre tenía, el niño lloraba, hambre tenía. La vecina dijo, no jueguen tan duro. La vecina dijo, no jueguen tan duro. Vengan a tomar, por mucho tan duro. Vengan a tomar, por mucho tan duro. Nadia. María lavaba, San José tendría, María lavaba, San José tendría, el niño lloraba, el niño lloraba, el niño lloraba, el niño lloraba, en las navidades llevé la bandera, y en las navidades llevé la bandera. Es nuestra cultura que nunca se pierda, es nuestra cultura que nunca se pierda, es nuestra cultura que nunca se pierda, María lavaba, San José tendría, el niño lloraba, hambre tenía, el niño lloraba, hambre tenía, el niño lloraba, hambre tenía, el niño lloraba, hambre tenía. La vecina dijo, que está duro, la vecina dijo, que está duro, vengan a tomar, que está duro, vengan a tomar, que está duro, vengan a tomar, que está duro, María lavaba, José tendría, María lavaba, José tendría, si yo lloraba, María lavaba, José tendría, el niño lloraba, el niño lloraba, el niño lloraba, hambre tenía, porque hambre tenía. Oh. Segunda canción. Vamos a escuchar yo. Por ahí quién dice, quién dijo yo. Dos voces distintas a las que se han escuchado. Diferente. Tenemos a Yula y ¿quién más dijo yo? ¿Quién más dijo yo? Por favor, por aquí tenemos a Yula. Es un calentamiento porque me iba viendo la voz. Vamos a elegir nosotros acá otra persona. Yo diría que, o sea, yo canto, pero nomás el coro. Listo, la señora Carmen. ¿Quién se le mide a las estrofas? Por ahí está Yula. María lavaba, San José tendía. María lavaba, San José tendía. Así es.
Entonces, la el niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. Jugo de Naidí María le dio. Jugo de Naidí María le dio. Lo llevó a su cuna y dormido quedó. Lo llevó a su cuna y dormido quedó. María lavaba y San José tendía. María lavaba, San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. San José, tu padre, su hijo arrulló. San José, tu padre, su hijo arrulló. Le dio serenata tocando acordeón. Le dio serenata tocando acordeón. San José, que María lavaba, San José tendía. María lavaba, San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. Niño inteligente nacido en el campo, niño inteligente nacido en el campo. Soy hijo de Dios, estaba soñando. Soy hijo de Dios, estaba soñando. María lavaba, San José tendía. María lavaba, San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. Cuando despertó, vio sus amiguitos. Cuando despertó, vio sus amiguitos. Y todos jugaban como pastorcitos. Y todos jugaban como pastorcitos. San José, María lavaba, San José tendía. María lavaba, San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. La vecina dijo, no juegues tan duro. La vecina dijo, no juegues tan dura. Vengan a tomar jugo de chontaduro. Vengan a tomar jugo de chontaduro. María lavaba, San José tendía. María lavaba, San José tendía. El niño lloraba y... hambre tenía. María, el niño lloraba porque hambre tenía. En las navidades llevaban banderas. En las navidades llevaban banderas. En nuestra cultura que nunca se pierda. En nuestra cultura que nunca se pierda. María lavaba, San José tendía. María lavaba, San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. No, maestra, se han llevado el premio completo, le cuento. Ahí estoy enviando muchos corazones. Muchos aplausos, no. Muchas manitos, muchos corazones, porque de verdad que han estado muy buenas. Todos los tres grupos, no. Muy buenos. Maestra, ¿será que le damos la oportunidad a otro grupo? Otro grupo, claro, profesor. O pasamos ya a la otra canción. No, démosle la oportunidad a otro porque grupo. Porque de pronto quieren cantar. Ahí hay alguien que está... Ahí hay alguien que está que se canta y eso estoy más que segura. Ah. ¿Quién es? Pues no sé. Pero creo que hay alguien que va a levantar la mano ya. Ay, sí, ya. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se tira al ruedo? Dos personitas. ¿Quién más dijo yo? Pero muy bien, ¿sí les ha parecido muy chévere? Sí, me ha parecido muy bueno. Muy bueno el ejercicio, porque así desde la virtualidad las compañeras y los compañeros van como cogiendo esa confianza de cantar esa canción. Entonces el día del cierre, cuando ya lo vamos a hacer todas y todos, ya la tenemos clara, es un buen ejercicio. Con este empujoncito que le estamos dando el día de hoy, ya en el próximo ensayo ya la traemos más clara, profe. Claro que sí, maestra. Porque ya se van a poner más las pilas a coger ese ritmo. Y esa letra, ¿cómo suena? El día del cierre, eso va a ser un boom. Vamos a escuchar
a otra persona que está por el grupo Yula y a la compañera Luz Marina. No, yo solamente quería felicitarlos, darles las gracias. Esta dinámica me parece genial. Siempre ustedes tan talentosos, siempre ustedes tan comprometidos con nuestras comunidades, ustedes aportando el 100% de lo que saben. Estas canciones son maravillosas. Las anteriores han sido buenas, pero es que esta es tan insuperable. De verdad, muy contenta de ser parte de este nuevo proceso, de la manito de ustedes, que son los que saben, unos grandes talentos tenemos en esta propuesta de Sahuabona. Nada de esto sería posible sin el conocimiento de ustedes, sin la manito de ustedes. Yo solamente agradecida por enseñar un poquito más de mi territorio, porque cuando uno sale tan temprano y se queda como en deuda, cuando uno los escucha a ustedes y con esa pasión, con ese amor, dice, uy, tengo el saldo en rojo. Muchas gracias. Maestra, bueno, aquí estamos, como usted lo dijo, brindando un poquito de o aportando un poquito, no de lo que sabemos, porque creo que lo que estamos compartiendo es algo tradicional y es el saber de todos nuestros antepasados, de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros familiares que todavía están en el territorio, ¿cierto? Entonces eso es emocionante, pues, poder uno también compartirlo. Y aunque estamos acá, pues la idea es seguirlo fortaleciendo, ¿cierto? Vamos a escuchar a nuestra compañera Luz Marina, pero no sé, ¿hay alguien más por ahí? Vamos a escuchar a la señora Flora o la señora Lida, está también por ahí. Yo puedo cantar el coro. ¿Quién dijo yo? Uy. Luz Marina, la compañera Luz Marina, pero por ahí también está la señora Flora, ¿será que la escuchamos? Sí, él estará, que diga yo. Si nadie, no. Yo le repito. Si nadie, yo le repito. No, yo creo que ya va. Yo creo que doña la señora Flora está por ahí. Flora la una, Flora las dos y Flora a las. Diga yo. Buenas tardes, por aquí estoy. ¿Quién dijo que? Uy, ¿quién dijo miedo? ¿Ah? ¿Quién me va a hacer codo? Estoy es que me canto. ¿Quién dijo miedo? ¿Ah? ¿Quién es la corista? Luz Marina. Marina. Espera, es que no. María. Se me olvidó la letra. María la baba y San José te envía. María la baba y San José te envía. Lloraba porque hambre tenía. Y el niño lloraba porque hambre tenía. Ahí está el empujoncito. Gracias. María la baba, San José te envía. María lavaba, San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. Bueno, ¿cómo es que la vaina ahí? Entonces, ¿va usted a darle a la estrofa o le doy yo? Yo le doy al coro. Bueno. Entonces, bueno, María lavaba, San José tendía, María lavaba, San José tendía, niño lloraba porque hambre tenía, y niño lloraba porque hambre tenía. San José. María lavaba, San José tendía, María lavaba, San José tendía. Flora, ese coro lo va a hacer la compañera, tú vas a hacer las estrofas. Ah, pues, pero la primera estrofa la hago yo y ella contesta el coro y después yo ya sigo, ¿no? Sí, exactamente.
Entonces, gracias, profe Nacha. Bueno, María lavaba, San José tendía. María lavaba, San José tendía. Vamos, corista. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. Jugo de Naití, María le dio. Jugo de Naití, María le dio. Lo llevo a la cuna y dormido quedó. Lo llevo a la cuna y dormido quedó. María lavaba, porque María lavaba, San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. San José, su padre, su hijo arrulló. Le dio serenata y tocando acordeón. Le dio serenata tocando acordeón. María lavaba, San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. Niño inteligente nacido en el campo. Niño inteligente nacido en el campo. Soy hijo de Dios, estaba soñando. Soy hijo de Dios, estaba soñando. María lavaba y San José tendía. María lavaba, San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. Cuando despertó, vio sus amiguitos. Cuando despertó, vio sus amiguitos. Todos jugaban como pastorcito. Y todos jugaban como pastorcito. María lavaba, San José tendía. María lavaba, San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. La vecina dijo, no juegue, no jueguen tan duro. La vecina dijo, no jueguen tan duro. Vengan a tomar un hueso tadudo. Vengan a tomar un hueso tadudo. María lavaba, San José tendía. María lavaba, San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. En las Navidades llevan la bandera. En las Navidades llevan la bandera. En nuestra cultura que nunca se pierda. En nuestra cultura que nunca se pierda. María lavaba, San José tendía. María lavaba, San José tendía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. El niño lloraba porque hambre tenía. Uy, me gané el premio, ahora sí quedó para nosotros. Lo pasamos. Gracias por esta oportunidad, gracias. Este grupo no me ordina. Premios, no, señora Filtrona. Vea, maestra, o premios como que no van a alcanzar. Yo no sé, esto está muy comprometido. Y muy competido. Uy, no. Qué bien. Bueno, le coloca el... Bueno, ahora vamos a escuchar muy bien. Muchas gracias a las cuatro parejas que participaron. Muy bien, de verdad que... nos llena mucho de alegría y pues así con ese entusiasmo vamos a hacer las próximas sesiones donde vamos a estar ensayando. Ahí vamos a salir más aprendidos. Vamos a leer ahora sí, maestra Nacha y maestra Celia. Recojan estas que tenemos acá porque vamos a escuchar cuáles son los nombres que nos han escrito en el chat. A ver si por favor la compañera Yesenia nos colabora. Oiga, ¿verdad? Los nombres que han escrito en el chat
la canción, a ver cuáles son los posibles nombres que vamos a colocar. Oiga, la compañera en el chat, en el grupo también hay algunos nombres. La compañera Yesenia hoy no se ha escuchado por ningún lado. Pareciera que se fuera ido de este círculo. Solo al principio estuvo ahí, maestra. Pero es que como estamos haciendo en parejas, hoy no la hemos sacado todavía al ruedo. Entonces, que se prepare para el martes, ¿no? Que no se nos va a escapar. Sí, qué pena, es que Yesenia se ausentó un momentico, entonces si necesitan ayuda yo podría ayudarles. ¿Algunos nombres? ¿Algunos posibles nombres? Perdón, profe, no te escuché. Es que al principio habíamos dejado la tarea y yo creo que la cumplieron muy bien, de colocar unos posibles nombres para la canción que continúa, que es acerca de los cumpleaños. Decíamos que en el caso de Diomedes Díaz, la canción se llama Tu cumpleaños. En el caso del grupo Socavón se llama cumpleaños, y en el grupo de Canalón se llama Feliz cumpleaños. Entonces vamos a escoger un nombre con la participación de los asistentes. Y han escrito por ahí, sino que no tenemos posibilidad de verlos. Bueno, aquí en el chat de acá han escrito. Mi profe feliz, feliz, Sawaona te celebra, me guían un año más, Sawaona feliz, feliz cumpleaños Sawaona, Sawaona celebra tu vida, Sawaona y te celebra cumpleaños, Sawaona me eligió. Bueno, entonces, de aquí a que se acabe la canción, o sea, se acabe la reunión, las personas que quieran seguir enviando aportes para la canción de ahorita, se siguen recibiendo. Aquí hay otros nombres, ¿cómo son, maestra Nacha, los que están en el grupo? En el grupo están festejando contigo, deseando de alegría. Un año más de vida, brindando por ti, la fiesta de tu cumpleaños, momentos inolvidables, brilla en tu vida. Eso, muy bien. En tu día, brilla en tu día. Entonces tenemos estos nombres, si desean seguir aportando otros, lo pueden hacer en el transcurso de esta sesión. Bueno, y pasamos, maestra Nacha y maestra Celia, a la siguiente canción. ¿Sí? Ok. A la del cumpleaños, por favor coloquen atención. La que me van a cantar a mí el día del cierre, ¿no? Las personas que ya cumplieron año en este año se van a sentir pues acogidas aquí en esta canción, y prepárense que el día del cierre se la vamos a cantar. Vea, algo que voy a colocar aquí en tarea para nuestras anfitrionas es que el día del cierre, por favor, lleven una torta. Ah, bueno. Sí, porque vamos a celebrar todos esos cumpleaños. Parece perfecto. Una torta, ¿cierto, maestro? Todos esos cumpleaños que haga que hayan esto. ¿Y usted sabe qué acompaña la torta, maestro? El vino. Ah, bueno. Entonces no se diga más. El vino y la torta. Ya quedó agendado. Para celebrarle el cumpleaños a las personas que ya cumplieron. Inicio de año, ya cumplieron enero, años, febrero y o marzo. Que vayan a cumplir de aquí al día del cierre, y nos la vamos a gozar, ¿cierto? Así es. Bueno, entonces la canción dice así. Bueno, si nos las pudieran proyectar también sería bueno para que la tengan allá los compañeros. También está en el grupo.
En el grupo Bululú está la canción, la acabamos de compartir hace un momento. Entonces, para que la puedan mirar. Listo. Ahí está en el grupo. Si la tienen, por favor, me dicen si no la tienen. Si no, la volvemos a compartir. ¿La de cumpleaños? Sí, ahí la envié hace unos minutos. Sí, esa está, ya está en el grupo. Sí. Uy, esta sí. Esta letra, yo. Tiene bastante, pero la letra es lo que se ve así largo, pero la canción es bastante corta. Cuando terminemos de cantar el cumpleaños, la derritió la vela, ¿oyó? La vela y los cumpleaños derritieron. No, no, para que vea que no. No, no, no. Tiene contados 6 minutos, normal. Eso es normal en una canción. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la canción, maestra Nacha y maestra Celia. Ok. Hagámosle. Dice: un año más, un año más. Tus cumpleaños venimos a celebrar. Otra vez, un año más, un año más. Tus cumpleaños venimos a celebrar. Pues, un año más, un año más. Tus cumpleaños venimos a celebrar. Un año más, un año más. Tus cumpleaños venimos a celebrar. Entonces, la van agarrando desde la virtualidad, por favor, para que no se les vaya a olvidar. Un año más, un año más. Tus cumpleaños venimos a celebrar. Un año más, un año más. Tu cumpleaños venimos a celebrar. Por allá veo a mi tía Chena. A mi tía Zeneida, que está a través de una videollamada que estamos haciendo acá. Y está muy contenta. Parece que le gustó mucho esa parte. Listo, entonces, la siguiente dice: en este día especial, la alborada ya llegó. La alborada, todos sabemos que la alborada es el amanecer, la madrugada, la aurora, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. En este día especial, la alborada ya llegó. Porque son tus cumpleaños, despierta y amaneció. En este día especial, la alborada ya llegó. Porque son tus cumpleaños, despierta y amaneció. Un año más, un año más. Entonces, esta parte que colocamos primero no es coro, ¿cierto? Pero sí en la segunda parte ya es coro, porque esa canción la vamos a hacer 3 estrofas seguidos y después entramos como a la parte del coro, ¿sí? Y ahí, maestra, ya un año más, un año más, tus cumpleaños venimos a celebrar. Un año más, un año más. Tu cumpleaños, venimos a celebrar. ¿Cómo vamos? La segunda dice: a Dios le damos la gracia por un año más de vida que te ha dado en este mundo al lado de tu familia. A Dios le damos. En este día especial, la alborada ya llegó. En este día especial,
La alborada ya llegó, porque son tus cumpleaños, despierta y amaneció, porque son tus cumpleaños, despierta y amaneció. A Dios le damos las gracias por un año más de vida. A Dios le damos las gracias por un año más de vida que te ha dado en este mundo, al lado de tu familia, que te ha dado en este mundo, al lado de tu familia. Rogaremos por tu vida, que siempre reine la paz. Rogaremos por tu vida, que siempre reine la paz. Que la paz es muy feliz y que cumpla mucho más. Que la paz es muy feliz y que cumpla mucho más. Un año más, un año más. Tu cumpleaños venimos a celebrar. Un año más, un año más. Tu cumpleaños venimos a celebrar. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Que tenga feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, que tenga feliz cumpleaños. Hoy te vamos a decir que estamos acompañando y queremos desearte que tenga feliz cumpleaños. Y queremos desearte que tenga feliz cumpleaños. Y queremos desearte que tenga feliz cumpleaños. Es un año más de vida, que tenga feliz cumpleaños. Un año. Aquí, bueno, aquí para decirle a nuestros compañeros y compañeras de la virtualidad. Entonces, la canción va a tener tres momentos. La canción va a tener tres momentos. Un momento donde nosotros vamos a hacer la primera parte, que es parte del coro, ¿sí? Que dice, un año más, un año más. Tu cumpleaños venimos a celebrar. Un año más, tus cumpleaños venimos a celebrar. Listo. Entonces cantamos seguidos las siguientes tres estrofas. Sí. ¿Sí? Seguidas las siguientes tres estrofas. ¿Cómo cantamos esas tres estrofas? Entonces, aquí va. Hagámosle un poquito de ejercicio, hagámoslo como la semana antes. Es como pregunta, respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Un año más, un año más, tu cumpleaños venimos a celebrar. Un año más, tu cumpleaños venimos a celebrar. En este día especial, la alborada ya llegó. En este día especial, la alborada ya llegó. Porque son tus cumpleaños, despierta y amaneció. Porque son tus cumpleaños, despierta y amaneció. A Dios le damos las gracias por un año más de vida. A Dios le damos las gracias por un año más de vida que te ha dado en este mundo, al lado de tu familia, que te ha dado en este mundo, al lado de tu familia. Un año más. A Dios le damos las gracias por un año más de vida. A Dios le damos las gracias por un año más de vida que te ha dado en este mundo, al lado de tu familia, que te ha dado en este mundo, al lado de tu familia. Rogaremos por tu vida, que siempre reine la paz. Rogaremos por tu vida, que siempre reine la paz. Que la paz es muy feliz y que cumpla mucho más. Que la paz es muy feliz y que cumpla mucho más. Un año más, un año más.
tu cumpleaños, venimos a celebrar. Un año más, tus cumpleaños, venimos a celebrar. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, que tenga feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, que tenga feliz cumpleaños. Hoy te venga, te vamos a des... Aquí ya pasamos la tercera la parte de la canción. La tercera parte de la canción empieza una sola persona diciendo, ajá, hoy te vamos a decir, te estamos acompañando, sí, y queremos desearte que tengas feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, que tenga feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, que tenga feliz cumpleaños. Hoy te vamos a decir, te estamos acompañando y queremos desearte que tenga feliz cumpleaños. Y queremos desearte que tenga feliz cumpleaños. Y queremos desearte que tenga feliz cumpleaños. Es un año más de vida. Que tenga feliz cumpleaños. Un saludo en este día. Que tenga feliz cumpleaños. Que tengas felicidades. Que tenga feliz cumpleaños. Mil millones de alegría. Que tenga feliz cumpleaños. Lo vamos a celebrar. Que tenga feliz cumpleaños. Con tortas y con aplausos. Que tenga feliz cumpleaños. Tus familiares y amigos. Que tenga feliz cumpleaños. Felices te dan abrazos. Que tenga feliz cumpleaños. Tus familiares y amigos. Que tenga feliz cumpleaños. Felices te dan abrazos. Que tenga feliz cumpleaños. Tus ancestros te bendigan. Que tenga feliz cumpleaños. Y que cuiden tu sendero. Que tenga feliz cumpleaños. Tus ancestros te bendigan. Que tenga feliz cumpleaños. Y que cuiden tu sendero. Que tenga feliz cumpleaños. Para que juntos celebremos. Que tenga feliz cumpleaños. En los años venideros. Que tenga feliz cumpleaños. Para que juntos celebremos. Que tenga feliz cumpleaños. En los años venideros. Que tenga feliz cumpleaños. Que tenga feliz cumpleaños. Que tenga feliz cumpleaños. Que tenga feliz cumpleaños. Bueno, así va sonando nuestra canción. Así que esta va a ser la canción que le vamos a desear a las personas que cumplan años en este primer trimestre del año 2024. De aquí a marzo, cuando hagamos nuestro cierre santoral. Exacto, de aquí al 23 de marzo, las que hayan y hayan cumplido. Así es. ¿Cómo escucharon nuestra quinta canción de esta temporada, esa guabona? Alguien que nos dé como su visto bueno. ¿Se fueron todos? ¿Será que ya se terminó la llamada y no nos dimos cuenta? Ay, ¿será? Profe, excelente. Todos, a todos los que enviaron la letra, súper. Y pues que es un ritmo como diferente, ¿no? O sea, a lo que hemos hecho, digamos, en las anteriores aguabonas. Uno dice, ¿por qué no se hizo una canción de cumpleaños antes? Muy bonito. Qué bien. Okay, muchas gracias. ¿Quién más dijo yo? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, a mí me pareció que está muy,
está pues muy bonita, muy interesante, y que en la voz de ustedes suena realmente muy chévere. Muy chévere, entonces me gustó muchísimo. Ok, gracias. A mí me gustó la música, pero sí se me hace bien larga. Bueno, pero si quieren amanecer con el cumpleaños, pues ahí está. No, cuando ya tengamos la canción así lista, no se va a hacer larga. Se nos va a hacer ante corta. Sí, se va a decir, uy, pero en el ensayo era más larga, ¿y qué pasó? Además, ay, que cuando estamos cantando el cumpleaños, eso es para seguir gozando y lo queremos escuchar más y más y más. Muy bueno, ya con los instrumentos y todo, es muy bonita. Me alegra mucho saber de que con los instrumentos se puede celebrar un cumpleaños bien hermoso. Ya con los instrumentos suena bien, 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 perfecta. Bueno, vamos a darle aunque con el coro entre varias personas y personales, ay, ya personal se escucha lindo. Sí, esa es la idea, que se deleiten con esas canciones, con esa música, ustedes por su aporte, acá pues nosotros también como en la manera de rimar todas esas letras para que todo salga perfectamente, ¿sí? Entonces, la idea es como empoderarnos de estas canciones y repasarlas, aprenderlas, que cuando ya nos entreguen el cancionario, no es que lo vamos a tirar por allá, y de repente un día nos colchen y nos digan, oiga, ¿dónde tienes el cancionario que te dimos en tal fecha? Ay, es que no me acuerdo dónde lo guardé, no sé dónde lo puse. Pues la idea no es esa, porque pues la idea de los cancionarios es para que la gente lo tenga como a mano y vivan como pendiente de todas esas letras, esas canciones que van a quedar ahí. ¿Listo? Entonces, pues, como para que también vamos como cogiendo un poquito más el ritmo para cuando nos toque la próxima vez los círculos de canto, ya nosotros tengamos como una experiencia más de cómo componer y cómo también aprender a rimar nuestras letras que componemos. Sí, señora. Así es. Entonces vamos a darle otro repaso, maestra Nacha y maestra Celia. Ok. Vamos para eso. ¿Profe? Sí, señora. Antes de seguir, que quisiéramos que prendieran las cámaras para tomar evidencia, por favor. Claro que sí, por favor, enciendan cámaras. Cámaras encendidas. Reinas africanas. Los que no salen en la cámara no están. Bienvenidas de África. Eso, se ven, están hermosas. Prendan cámara, que se ven lindas. Bueno, es que hoy no hay un... ¿Dónde está May? Ella que hoy no hay hombres aquí en este... Hoy no hay hombre en estos talleres que no he escuchado. Allá agachada. Hola, May. Hola, Vivi. Elkin estaba en la reunión, pero es que se le descargó el celular, entonces. Okay. Un año más. Bueno, vamos a hacer una cosa y por favor para que nos compartan en el grupo los nombres que propuso las personas que están acá, para de ahí nosotros o agarrar uno o entre varios colocar un nombre, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, para recordarles, profe, también que no se les olvide diligenciar el formato de asistencia. Es fundamental que llenen la asistencia, ¿no? Esperen un poquito. Apagaron las cámaras antes. Prendanla. Cámaras.
Acción. Luces, cámara encendida. La mejor actitud, la mejor sonrisa. Gracias. Y acción. Un año más. Un año más. Tus cumpleaños venimos a celebrar. Un año más. Un año más. Tu cumpleaños venimos a celebrar. En este día especial, Alborada ya llegó. Estaba en Bolacá, no podía. Ya tomamos la Feliz noche para todos, para todas. Nos vemos confiando en Dios el martes. Dios nos presta la vida.
Por ahí les mandé un videito al grupo donde estamos haciendo como un ejercicio de hogar para que lo puedan observar. ¿Listo? Feliz noche para todos y para todas. Que descansen. Gracias, igualmente. Ok, gracias. Gracias, hasta luego.